Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. Hoy un rico tiramisú, pero sin huevo. Ingredientes: voy a poner bizcochitos o bizcocho de soletilla, café, 80 gramos de azúcar glass, son 3 cuartos de taza, 250 gramos de queso mascarpone, 200 ml de nata para montar, esta es la que yo voy a utilizar, o crema de leche para batir. Y cacao en polvo puro. Vamos a echar el queso mascarpone con la nata para montar o crema de leche para batir. Vamos a comenzar a batir con las varillas de la batidora o bien manuales con la potencia mínima. Una vez que lo hemos mezclado un poquito, a la misma vez que vamos a ir batiendo, vamos a ir echando el azúcar glass. Y terminamos de batir hasta tener la textura adecuada. Mirad, ¿veis que es una textura bien cremosa? Ahí ya dejáis de batir. Vamos a mojar los bizcochitos en café. Y los vamos a ir colocando en un recipiente. Ahora colocamos una capa de la crema. La crema la dividimos en dos porque vamos a poner dos capas. Y justo por encima le voy a poner cacao en polvo. Volvemos a colocar otra capa de bizcochos. Que los bizcochos queden bien impregnados, pero que los podáis coger. Pero que queden bien mojaditos en el café para que esté bien rico. Terminamos de colocar la crema que nos quedaba. Yo la crema siempre la divido en las partes. Si vais a poner tres capas, la dividís en tres capas, pero si vais a poner dos, la dividís en dos y así ya nunca os vais a equivocar. Y siempre van a tener la misma cantidad cada capa de la crema. Y vamos a extenderlo. Y listo, ya lo último que nos queda es poner más cacao en polvo. Y ya lo único que nos queda es llevarlo a la nevera, la parte que no congela. Lo voy a tapar y ahí lo voy a tener de hoy para mañana. Mínimo lo vamos a tener en la nevera unas 8 horas antes de consumir, pero yo os recomiendo que lo hagáis de un día para otro. Bueno, yo lo he tenido de un día para otro. Le voy a retirar el papel y aquí está este rico tiramisú sin huevo. Ahora voy a cortar un trozo. Es el segundo corte que ya se coge mejor con la cuchara, queda más bonito. Y ahí lo veis, para que vierais bien las capas, porque en el otro no se puede apreciar bien. Y en este segundo corte se aprecia perfectamente. Bueno, este tiramisú es una ricura. Se prepara en minutos, está delicioso, les gusta a todo el mundo. ¿Quién se va a resistir a este postre? Con las cantidades que os he puesto, son para unas 5 raciones generosas o 6 raciones normales. Y si queréis para más personas, simplemente tendréis que doblar los ingredientes y listo, así de fácil.
Y bueno, ya no tengo más nada que deciros, simplemente que si te ha gustado la receta, déjame ese like marcado, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, quédate aquí a mi lado, hombre, que te lo vas a pasar muy bien aquí viendo la receta. Además, a mí me haces un gran favor porque me ayuda a seguir creciendo en este mundo de las cocinas en YouTube. Así que yo ya me despido, pero antes os mando millones y millones de besos y miles de gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!